La Universidad Católica de Valencia ha celebrado esta semana un congreso sobre Santo Tomás de Villanueva. Entre sus objetivos, resaltar la importancia de este santo que en la actualidad se encuentra postulado como doctor de la Iglesia. El cardenal arzobispo Antonio Cañizares, gran canciller de la Universidad Católica, pronunció la conferencia inaugural. Durante su intervención, el cardenal renovó su apoyo a la solicitud remitida por la Conferencia Episcopal Española a la Santa Sede para que la Congregación para la Doctrina de la Fe proclame doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Villanueva, que fue arzobispo de Valencia. No escatimaba trabajos ni sacrificios, por arduos que fueran. Y cedía su libertad ante los poderes establecidos, y buscaba, eso sí, con pasión la verdad que nos hace libres y se realiza en el amor, especialmente a favor de los pobres y más desfavorecidos, ante los que se inclinaba humildemente, los defendía, protegía y servía con una entrega sin reservas. Sin duda, la mejor predicación fue su propia vida, que gasta en la oración, en la proclamación de la palabra a tiempo y a destiempo, de la que tenemos tan fiel testimonio en los nuevos volúmenes de sermones publicados y en su labor de pastor al servicio de los pobres. Habría que hacer el estudio, creo que el padre Tejernina lo hará, el estudio del influjo de Santo Tomás de Villanueva, no solamente a través de este sermón, sino de otros, el influjo que tuvo Santo Tomás en Trento. Es más, este discurso, esta homilía, este sermón que digo, estaba presente el padre Seripando en Toledo, precisamente, en esos momentos. No es casual. Yo no hablo de casualidades, hablo de providencia. Algo quiere decir todo esto. Tampoco es casual que precisamente se inspirasen los seminarios tridentinos precisamente en el Colegio de la Presentación. Alguien decía, nos habla de ese colegio del arzobispo de Valencia. Se decía en Trento eso. Por tanto, hay más que suficientes méritos como para que Santo Tomás de Villanueva sea proclamado doctor universal de la Iglesia. El congreso, que ha contado con la intervención de representantes de las diferentes ramas de la orden agustiniana a la que pertenecía Santo Tomás, ha sido organizado por la Cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva de la Universidad Católica, en colaboración con el Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, la Federación Agustiniana de España y la Facultad de Teología San Vicente Ferrer.